Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, Madre de su encuentro, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Recibimos a ti, ayúdanos tu oración, danos en la tentación, la gracia de resistir. Honra a la Trinidad, por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, que alegra la por la mañana proclamo, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y contar para su nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad.
destruidos para siempre. Ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán tu derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantada en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez y la largo para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Escucha al cielo si hablaré, oye tierra los gritos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como la vida sobre la hierba, como voy a proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad, es justo y le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. Tú eres el tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos, considera las edades tremendas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán. Trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue a la parte de su heredad. Rodeó cuidando de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila incita a su mirada, regulando sobre los polluelos.
nombre, Señor. Apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Dispuso por tu Virgen, os permanecid intacto. Madre de Dios, intercede por nosotros. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Después del pacto, Virgen, has permanecido intacta. El Señor te ha bendecido. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Que nos
Demos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía, cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos tuyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Thank you.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos del Centro Universitario México. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias, y le pedimos al Señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta misa que preside el Venerable Cabildo de Canónigos de Santa María de Guadalupe, ofrecemos esta Eucaristía todos los días por los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. También se unen a nosotros, a nuestra oración y plegaria, los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California en los Estados Unidos y en Guadalajara en el Bajío piden también la intercesión de Santa María de Guadalupe. En este día también queremos añadir un plus precisamente a nuestra celebración. El Colegio de Infantes de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe cada año recibe a un grupo nuevo de niños que estudian el cuarto año de primaria de la Escuela Cristóbal Colón y que durante 3 años, precisamente, prestan su servicio como cantores y también como acólitos en el servicio del altar. Hoy nos toca recibir al nuevo grupo de este curso, que al final de la celebración recibirán también la medalla, la insignia
propia precisamente de su servicio aquí en la Basílica, además de que ellos ya vienen con su hábito, ¿verdad?, su sotanela y su cota blanca, para significar precisamente su servicio en este lugar. Sus papás, ¿verdad?, y los maestros, ¿verdad?, los acompañan en este día precisamente para presentarlos a toda la comunidad. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y con sencillez de corazón, cada quien reconozca sus pecados y pida perdón de ellos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, tú que has querido dar la vida en rescate de todos, tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos, Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Baruc. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel. Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos, por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios eterno, que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén, que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo: escuchen, ciudades vecinas de Sion, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que los mandó todas estas desgracias les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios.
lloran al ver al Señor los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Salvará a Sion, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron,
y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, también el profeta Baruc es de los profetas que les toca vivir la vuelta del destierro de Babilonia, como lo hemos estado escuchando a lo largo de esta semana en la primera lectura de la misa. Hemos escuchado a Esdras, a Nehemías, Ageo, a Zacarías, y ayer y hoy estamos escuchando al profeta Baruc. Por eso nos viene bien a todos recapacitar y sentir humildemente vergüenza por lo que nos está pasando y reconocernos culpables, porque muchas veces pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Todos tenemos que aprender las lecciones que nos da la historia. Los periodos de la decadencia de una persona o de la misma iglesia se deben seguramente a muchas causas. Una de ellas es nuestra dejadez y nuestra infidelidad a la alianza que habíamos prometido a Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, sembramos vientos y recogemos tempestades? Olvidamos la base sólida del edificio y luego nos quejamos que la primera ventolera ha derribado sus paredes. Hoy el profeta nos vuelve a repetir la idea de que las desgracias que le están abrumando a los israelitas las tienen bien merecidas. Los entregaron a sus enemigos porque se olvidaron del Señor que los había creado. Es patética la queja que pone en labios de Jerusalén la madre que ha perdido a sus hijos y además se siente viuda. Dice el texto: Dios me ha enviado una pena terrible. Mandó cautivos a mis hijos e hijas. Yo los crié con alegría y los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre viendo a esta viuda abandonada de todos. Pero, a pesar de la queja, prevalece la esperanza. Ánimo, pueblo, ánimo, hijos, griten a Dios, que el que les castigó se acordará de ustedes y les mandará el gozo eterno de su salvación. Porque yo soy tu Dios y Padre, y no enemigo a la puerta de tu casa. Dios compasivo y misericordioso y siempre fiel para con nosotros, ¿quién podrá negar que su amor hacia nosotros no tiene fin? Es verdad que muchas veces Dios permite que quedemos atrapados en las redes del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, como consecuencia de nuestras rebeldías en contra suya. Sin embargo, Él siempre tiene puesta en nosotros su mirada amorosa. Siempre está dispuesto a perdonarnos y a liberarnos de la mano de nuestros enemigos. Por eso, no solo lo hemos de invocar, sino que hemos de hacer volver hacia Él nuestro corazón humilde y arrepentido para pedirle perdón, pues Él siempre está dispuesto a recibirnos nuevamente como hijos suyos en su casa, dándonos así su salvación y llenando de alegría y de paz nuestra vida. La Iglesia de Cristo, o sea, todos nosotros los bautizados, hemos de salir al encuentro de todos aquellos que se han empeñado en alejarse de Dios, para que proclamándoles la buena nueva del amor que el Señor les sigue teniendo, lo busquen con mayor empeño y vuelvan a Él.
Entonces el Señor hará realidad su reino entre nosotros, y puesto que reconoceremos a un único Dios y Padre, nos amaremos también como hermanos unidos por un mismo Espíritu. El Señor nos ha reunido en torno a Él en esta Eucaristía aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Para Él no cuenta la importancia o el prestigio de las personas conforme a los criterios mundanos. Para Él todos somos sus hijos, y a todos nos llama para hacernos conocer su palabra, para manifestarnos como Padre, para ofrecernos su perdón, para levantar nuestra vida de las indignidades en la que la metimos o en las que nos metieron los demás. El Señor se manifiesta como el Dios que nos ama, que nos salva y que nos hace participar de su dignidad de Hijo de Dios. Mediante la fe y el bautismo hemos hecho nuestra su vida. Hoy, en esta celebración del memorial de su Pascua, renovemos nuestro compromiso de comunión de vida con Él. Así su Evangelio no se queda solo en un anuncio, sino en la palabra que cobra vida en cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanas y hermanos, al volver a nuestras tareas diarias, vayamos todos a proclamar su nombre. Lo haremos con la sencillez de quien mediante su vida colabora para que la maldad de la injusticia, del egoísmo, de los odios, de las guerras, de la droga, de la malversación de fondos, del terrorismo, de la inseguridad ciudadana, vayan desapareciendo día a día de nuestro entorno. Entonces caerá el reino de la maldad y se afianzará el reino de Dios entre nosotros. Dios nos ha manifestado su amor, no para que lo vivamos cobardemente, sino para que lo proclamemos ante los demás, para que siendo instrumentos del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros nos esforcemos para que se viva y se camine en la unidad, que es fruto del amor fraterno que procede de Dios por habernos hecho partícipes de su mismo Espíritu. No solo nos hemos de alegrar por tener en nosotros el Espíritu del Señor, sino que hemos de ser motivo de alegría para los demás, por ayudarles a vivir libres de sus esclavitudes de pecado, a vivir con mayor dignidad, porque el hambre, la desnudez, la miseria vayan desapareciendo de entre nosotros. Cuando viviendo y actuando como hijos de Dios procuremos el bien de todos, alegrémonos de ser instrumentos del amor de Dios para ellos, pero sobre todo alegrémonos porque siendo fieles nosotros mismos al amor de Dios, nuestros nombres están inscritos en el cielo. Queridos niños de cuarto año, que hoy inician su servicio en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, animados también por su fe, por el testimonio de sus padres y maestros y de todos nosotros que hoy los acompañamos, pídale al Señor que puedan ser siempre fieles al llamado que hoy el Señor les hace a la salvación en su servicio. Y que Dios nuestro Padre nos conceda a todos, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de saber amar a nuestro prójimo como nosotros hemos sido amados por Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda ser los primeros en hacer nuestra su palabra, en ponerla en práctica, para que así al final también nosotros seamos recibidos en las moradas eternas. Que así sea. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. A cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros.
para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandeza, sino que acalle y modere sus deseos, como un niño en brazos de su madre. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los peregrinos del Centro Universitario México, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por este grupo de niños que hoy inicia su servicio en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, para que el Señor les anime, les fortalezca y por el testimonio de nosotros encuentren el camino de encuentro con el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María para que obtengamos los bienes que hoy te hemos pedido de tu bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesucristo.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. En esta basílica, el servicio coral y del altar es realizado primordialmente por los niños que pertenecen al coro de infantes, quienes a su vez son alumnos de la Escuela Cristóbal Colón. El día de hoy se presenta formalmente a 21 nuevos miembros y ellos reciben dos símbolos que los van a distinguir. Uno es la sotanela roja y la cota blanca que visten. Y el segundo, una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe en un diseño exclusivo para el coro de infantes, que el próximo
12 de diciembre cumplirá 239 años. Es por ello que en esta celebración, el muy ilustre señor canónigo Pedro Rafael Tapia Rosete, provicario episcopal, vicerrector y chantre de Guadalupe, les entregará dicha medalla, distinguiéndolos como servidores del altar y miembros del coro de infantes. Queridos niños, Dios que es Padre misericordioso, lleno de ternura para con nosotros sus hijos, de muchas formas busca nuestra santificación personal y nos concede la abundancia de sus bienes. Hoy son ustedes los alumnos de la Escuela Cristóbal Colón, a quienes se ha invitado a través de sus papás y maestros para que vengan a prestar un servicio muy especial en esta Basílica de Santa María de Guadalupe como infantes del coro y acólitos en el altar. El manto o sotanela roja, que es una vestidura litúrgica, hoy la visten por primera vez. Pórtenla dignamente y que les recuerde continuamente su compromiso cristiano en su servicio a la Iglesia de Dios, y que la cota blanca sea signo de su transparencia personal de niños, para que buscando siempre la pureza de su corazón sean testigos de la presencia de Dios entre nosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro, de quien procede todo bien, derrama tu bendición sobre estos niños que desean servir a tu Hijo Jesucristo en el altar y en la alabanza, para que amen tu palabra y se alimenten constantemente de tu Eucaristía. Bendice también estas medallas, símbolo de su servicio litúrgico en esta basílica, y concédeles que puedan gozar de alegría, de la alegría que da el servir a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Carlos Emiliano Minero Enciso. Leonardo Medina Castañeda. Casiel Rivera Guerrero. Carlos Uriel Luna Martínez. Diego Vázquez Ávila. Ángel Eduardo Pérez Vázquez. Donovan Alan Mendoza Mendoza. Carlos Humberto Cueto Gutiérrez Niño. Ricardo Alexander Grifaldo Ruiz. Leonardo Abraham Portilla González. Leonardo Antonio Sánchez Zaragoza. Eric Fabián Romo González. Sándor Draco Rosas Baeza.
Esteban Munguía Ramírez. Héctor Miguel Gómez Anguiano. Gonzalo Cárdenas Moreno. Arik Zoé Sánchez Rangel. Luis Israel Vázquez Sosa. Rafael Hernández Espinosa. Leonardo Sánchez Saldaña. Maximiliano Martínez Sánchez. Son dos porque pidieron extras. Y ahora vamos nosotros como asamblea reunida, vamos a darles un recibimiento con un fraterno aplauso. Voltense hacia la gente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos niños, muchas felicidades y a todos un buen retorno a sus hogares. Buenos días.